La visita pastoral canónica a la parroquia Perpetuo Socorro en Boaco finalizó con la celebración eucarística presidida por Monseñor Jorge Solórzano, acompañado de sus vicarios. En su reflexión, Monseñor compartió la alegría de poder visitar las comunidades, agradeciéndoles toda su ayuda en bien de la Iglesia. Sin comunión no hay misión, dijo Monseñor, enfatizando en el eje comunión, el cual tiene por objetivo unir a nuestras comunidades. Ese es el peligro de una pastoral desarticulada, sin comunión. Por eso es importante la comunión. La comunión es que todos, aunque somos diferentes, cada quien tiene su carisma, sus capacidades, sus funciones diferentes, pero todos están al servicio del pueblo. Nadie está como un gran coordinador. Nadie está tirando palos en el aire, golpes en el aire, sino que todos estamos siguiendo el cuerpo. Y eso es necesario entonces, porque no se puede llegar a ser una parroquia misionera, evangelizada y evangelizadora sin la comunión, sin la articulación, sin la coordinación. Con cámara de Fernando Rivas, para Panorama Cristo TV, José Carlos Martínez.